Sí, le estaba mencionando de que, aunque traté de poner las plantas que no estuvieran tan juntas, que no estuvieran tan juntas ahí para que los zancudos les gusta la oscuridad, les gusta que esté todo juntos allí, que no haya tanta luz. Entonces por eso fue de que traté de que las plantas estuvieran un poquito más abiertas, que les entre más luz, para que no haya tanto zancudo. Pero aún así, tengo los brazos bien picoteados ahorita de tanto zancudo que hay. Y voy a tener que ponerles un poquito de humo. Aunque fíjense, está entrando suficiente airecito y suficiente luz a las plantas. Pero sí hay bastantitos zancudos que andan molestándome. Y no más que les quería enseñar bien. Perdón. Les quería enseñar bien el video de la ubicación de todas mis plantitas que hice. Digo que sí me costó algo de trabajo hacerlo, pero fue con calma. Y pues me ayudó a estar aquí. Me ayudó a estar aquí mientras estaba pasando con eso del COVID. Me salí aquí afuera, aunque sea a trabajar un ratito con mis plantas. Y hacer un poco de trabajo. Y eso se me olvidaba el problema que de esta enfermedad que anda pegando ahorita por muchos lados. Pero gracias a Dios ya salí de ya salí de esto, del COVID. Ahora vamos a seguir trabajando. Miren. Miren la más chula de maíz prieto. Miren. No sé si puedan ver ahí entre los zancuditos que pasan, pero están pero pesados. Y luego ando por aquí yo y nada más me vieron y se me aventaron. Como dice, no pueden ver nada bueno porque de volada se le van encima. Ah, qué cosas. Pues mire, espero que les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado. Este fue lo estuve haciendo en los ratos que tenía un poco de energía para trabajar. Y pues lo pude lograr de poquito a poquito, pero mire, lo pude lograr. Bueno, pues ahí está, mire, mándele el video a sus amigos en sus redes sociales, compártalo para que vean el patio de Chullín, de la reubicación de las plantas que del patio, y puedan disfrutar de todas las plantas que tengo. Otra vez le voy a enseñar la corona de Cristo. Esta, mire, está grandota las flores. Bueno, como le estaba mencionando aquí, estas plantas, pues todas las tengo a la venta. Cualquier planta que usted guste, venga. Vivo aquí en el sur de California. Si gusta usted comunicarse conmigo, puede llamarme por teléfono o mandarme un email. El número de teléfono que tengo es el área 562-402-6006. Llámenme y yo les contesto y ya les doy la ubicación donde estoy, por si quieren venir a comprar alguna de estas plantitas y pues así pueda disfrutar también de ellas, al igual como lo disfruto yo. Bueno, como siempre, los saludos amigo Chuyín, y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin.